Vamos a seguir con el programa, vamos a ver y escuchar la palabra de Mario Siacqua, entrenador de Olimpo de Bahía Blanca, que ya está en Bahía Blanca, pero que en su paso por Santa Fe tuvo la amabilidad de dialogar con nosotros y habló un poco de sus inicios, de cómo ve el fútbol en general, de cómo ve el fútbol argentino y de otros temas. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Emparejado para abajo el fútbol, producto de algunos entrenadores que tratan de ir a sacar un punto en cada cancha, ha subido el nivel con la llegada de nuevos entrenadores, de entrenadores jóvenes que por ahí tienen, caso Holland, caso Becasese, que por ahí buscan siempre el resultado a favor. O sea que para mí, porque uno obviamente escucha los partidos, los ve por televisión, entonces el que relata dice, ¿cómo se está jugando? Y a mí me parece que el fútbol va creciendo nueva incursión. Bueno, el Negro Almirón, la Nube de Almirón, que está Pablito Richetti. Entonces, el Colón de Domínguez que salía jugando. Entonces, me parece que hay un aire nuevo en una insistencia en tratar mejor la pelota. Pero obviamente hay una... Dentro de los 30 equipos hay una realidad, hay 7, 8 equipos que no tienen la misma jerarquía los jugadores que están en los otros 20 equipos, que era la primera división de los 20 equipos y lo del Nacional B. Entonces, a los que estamos ahí buscamos... Nosotros, por ejemplo, nos salvamos tratando de atacar, como nos salvamos en su momento con Jujuy. Pues yo juego siempre con dos extremos, con un mediapunto, con dos volantes mixtos y un contención. Siempre tratamos de atacar. Si vos me decías, jugaban bien... No jugábamos tan bien o vistoso, pero el equipo atacaba, ¿me entendés? Entonces, era muy agresivo, jugábamos al límite porque marcábamos mano a mano. Pero lo que yo veo que hace Independiente, Racing, Boca, Estudiante, nosotros no lo hacemos porque también hay que tener los nombres propios para salir jugando, el contención quién es. Entonces, es todo un proceso y la elección de los jugadores. Nosotros agarramos un equipo hecho, armado, le dimos un poco de una idea... Pero me parece que sacando a 5 equipos, que es entendible que ensucien más el partido, que te lo hagan más largo, nosotros también lo hemos hecho porque tenés que aferrarte a ese punto y es una realidad. Después me parece que hay una gran camada de técnicos y en el Nacional ves mismo, yo he visto partidos de buen juego, de Chicago, Los Andes, bueno, Argentinos Juniors, la verdad. Bueno, lo de Puerto Madryn con el Gato Esmerado, que intentan jugar, que las pelotas paradas no solamente es una acción de tratar de buscar hacer el gol, sino le dan la intención al juego. Es lo que yo veo desde adentro. Tal vez desde afuera uno que trata de sentarse a ver un espectáculo, por ahí no lo ve tan así. ¿Qué equipo te gustaría dirigir? ¿Qué club o qué equipo te gustaría dirigir? Mira, la verdad que como nombre propio, obviamente uno... Diría, yo me veo que en algún momento a Colón lo voy a volver a dirigir, pero sacando Colón, que es un anhelo y una expresión, una sensación personal, me parece que yo, por todo lo que uno va recorriendo y viendo, a mí me gustaría dirigir un equipo en Buenos Aires. Pero hay que esperar, no hay que desesperarse y trabajar y no perder de vista lo que uno ha pregonado siempre desde la época de Ciclón Racing, pasando por Colón. Lo que ha pregonado desde los valores y de la forma de ser. Bueno, felicitaciones y esperemos que puedas seguir dirigiendo por mucho tiempo más en primera, que es lo que más te gusta. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que también felicitarte, Leo, a vos, a tu gente, porque me parece, no sé si nos iniciamos juntos, vos con un problema en distinto. Era el... Y distinto arrancó hace como 16 años. Bueno. Y yo me acuerdo que vivía en un departamento ahí en Juan del Campillo y miraba el programa, estábamos todos pendientes porque vos pasabas lo de la liga y estábamos todos pendientes a ver si nos nombraba, mirá vos, y hoy después en el 2017 nos volvemos a encontrar, vos obviamente has crecido en tu profesión, estás instalado en el medio santafesino, nosotros también hemos progresado, pero todo en base a que hay que laburar.